nosotras vamos a hablar sobre la evolución de los derechos humanos a partir del pensamiento de los ilustradores hasta la inserción de estos en nuestra legislación. Mi nombre es Diana. Mi nombre es Gabriela, yo les voy a hablar sobre el pensador Rousseau, que es uno de los más importantes y que se toma mucho en cuenta sobre los derechos humanos. Él mencionaba algo muy importante sobre un estado natural de los hombres. Él decía que todos los hombres nacemos libres y que en ese estado de naturaleza el hombre estaba apartado y estaba alejado de la sociedad, no interactuaba tanto entre cada ser humano, no había una interacción tan amplia como la que hay cuando se cambia, se transita de esto a un estado social. Cuando se transita es a través de la propiedad, es decir, cuando alguien decide que algo le pertenece exclusivamente a él, es cuando se empieza a transitar y se empieza a tener el problema de querer tener más riqueza y querer ser egoísta. Esto porque nosotros los hombres nacemos siempre y somos algo intrínseco en nosotros, es el sentimiento y las pasiones. Entonces de esta manera los hombres siempre van a querer tener más riqueza, y de esta forma es como surgen las desigualdades sociales que existían en la Ilustración. Y entonces lo que él proponía era que regresáramos un poco al estado natural. No se puede regresar del todo al estado natural, pero sí se puede ir cambiando la manera en la que se vivía en la Ilustración. Y la manera en la que se puede hacer es mediante un compromiso de los ciudadanos hacia la comunidad y de la comunidad hacia los ciudadanos. Es decir, que nosotros como ciudadanos no busquemos la desigualdad tanto como existía, que nosotros no tengamos estas ambiciones y estas riquezas a cambio de que la misma sociedad no haga lo mismo, o se comporte de igual manera. Esto porque nosotros tenemos la soberanía de la nación y podemos hacerlo, podemos crear este pacto que es el contrato social, como se conoce. Y otro pensador importante es Montesquieu. Montesquieu lo que hablaba era sobre que las cuestiones históricas se adherían a nuestros principios y a nuestras normas. Es decir, las cuestiones históricas eran una cadena de hechos y consecuencias que se unían y que de esta manera se creaban las normas. Las normas también, un aspecto importante que interfería entre ellas era el gobierno que teníamos y cuestiones como el clima y como la población que existía donde se aplicaba la norma. Lo que él proponía es que una manera en la que logremos unas normas que nos hagan más equitativos es mediante una división de poder y que el gobierno garantice de una manera tal la libertad de cada uno, que ninguno tenga que buscar, digamos, molestar a los demás, o que ningún hombre le tenga que temer a otro, porque todos tendremos esta misma seguridad y esta misma libertad garantizada, que no necesitas de ningún de lo que tiene la otra persona. Y de esta manera pues evita también la desigualdad, un poco de lo que hablaba Rousseau, que de las clases jerárquicas ya no va a existir esto tanto, porque los hombres vamos a tener el derecho a lo mismo. Entonces de esta manera surgen los derechos humanos, una igualdad donde tengamos a cada uno, nos toque la misma libertad y no tengamos que por qué interferir con la libertad de alguien más. Bueno, otro pensador que creemos importante es Voltaire. Él creía que el ser humano, de manera natural, posee un instinto a perseguir la justicia, y por ende esta debe ser plasmada en todos los ordenamientos de cualquier tipo de sociedad. Es curioso que él no sabe de justicia, debido a que él estaba a favor de la esclavitud. Él daba la justificación de que estaba bien siempre que no trataras mal a tu esclavo. Pero nosotras creemos que en sí la palabra esclavitud viene conjunta con una serie de violaciones a derechos humanos. También él aludía a que, debido al surgimiento de la convivencia en sociedad, todos los hombres debían de realizar una especie de pacto social, un convenio por el cual se busque la armonía entre los intereses de cada individuo. Este pacto social no solo proviene del razonamiento, sino también de manera instintiva el ser humano necesita implementar eso, y por ende procurar siempre respetarlo.
con todo esto, él cree que la moral en sí es el conjunto de principios que deben regir la convivencia de los individuos, para que ésta tenga un equilibrio que propicie el buen desarrollo de la sociedad. Por otro lado, Kant, filósofo del siglo XVIII, hizo grandes aportaciones a la justificación de los derechos humanos. Él implementó una nueva idea sobre la ética, la cual está basada en un razonamiento y le da la atribución de ser universal. Para Kant existen dos tipos de razones, la razón teórica y la razón práctica. La razón teórica formula juicios, la razón práctica formula imperativos. En esta idea surge el llamado imperativo categórico. Este, en palabras llanas, podría decir que debes actuar en tu vida conforme a un principio máximo tan bueno que al mismo tiempo tú quieras que este sea una regla universal, donde a ti también se te aplique. Esta idea podría decirse que proviene de la regla de oro de la época antigua, donde se decía que debías de tratar a los demás como quisieras que a ti te trataran. Otra idea fundamental del imperativo categórico es que tú debes obrar cuando estés en sociedad tratando a cada persona como un fin en sí mismo y no como un medio para un fin. Para Kant, cada persona tiene un valor absoluto que simplemente no puede ser violado, por lo cual no podemos ser usados, pues esto nos quitaría la dignidad humana que tenemos por naturaleza. También nos dice Kant que la tolerancia es el respeto a las ideas de otras personas, sin importar que éstas sean distintas a las nuestras. Por todo lo antes mencionado, podemos decir que Kant nos da ciertos principios que rigen a los derechos humanos. Ahora vamos a dar un salto histórico hasta los pensadores más modernos que han dado ideas nuevas sobre lo que implican los derechos humanos y el por qué estos deben ser insertos en los ordenamientos. Para esto hablaremos de dos grandes pensadores que a nuestro juicio representan las posiciones actuales de este tema, dividiéndolos en pesimistas y optimistas. Mi compañera Gabriela va a hablar sobre los pesimistas. Bueno, dentro de los pesimistas está el autor Hack, el cual buscaba que el derecho se fuera moralmente neutral, es decir, que se separara de la moralidad y que no estuviera tan unido a esto, que no existieran justificaciones, propósitos justificados del derecho. Él mencionaba sobre reglas primarias y reglas secundarias. Las reglas primarias eran las normas en sí mismas y las reglas secundarias eran la validez de estas normas. Él decía que una norma no contiene ningún criterio de contenido esencial, bueno, la validez de la norma no va a contener ningún criterio de contenido esencial que deba permanecer a lo largo de la historia. Va a ser independiente a esto y debe de ser algo fáctico. De acuerdo, los juzgadores, como él mencionaba, van a atender solamente a la norma, que la norma va a ser derivada de una regla social. Es decir, en este sentido, los derechos humanos se estarían en nuestro derecho porque nosotros lo tenemos como regla social, no por cuestiones morales, ni de libertad, ni de que nacemos con esto teniéndolo, sino en el momento en que nosotros decidimos que es una regla social y queremos aplicarla. Y de esta manera él decía que los juzgadores deberían de atender a la aplicación del derecho, pero que sí, no se iba a poder despegar del todo los valores éticos que tenían estos juzgadores. Es decir, las sentencias siempre se van a emitir con con los valores éticos que tiene el juzgador. Y esto no solamente porque el juzgador quiera hacerlo así, sino porque la misma ley autoriza o da la pauta para que los jueces apliquen los valores éticos hacia él. Entonces, la conclusión quiere decir que la moral no se separa del todo del derecho, sin embargo no va a ser la moral la que crea el derecho. Bueno, contrario al pensamiento de Hart, podemos hablar de Ronald Dworkin, encabezando a los optimistas. Él nos dice que todo sistema jurídico está formado no solo por reglas, sino también por principios básicos y políticas.
Para entender esto debemos de puntualizar que todas las normas que están propicias de surgir en la práctica jurídica, en la praxis, puede que no se cumplan todos los requisitos para ser insertas en un sistema jurídico. Pero derivado de esto, todos los principios jurídicos que por alguna razón no puedan ser incluidos en una fuente formal oficial del derecho, que son vistos en la práctica de los juristas cuando se actúa de manera correcta de acuerdo a la situación, forman aún así parte del sistema jurídico. Para Dworkin, los principios se dan en una especie de supremacía práctica, por lo antes mencionado. Además de que él cree que los derechos humanos no son producto de la invención del legislador, sino que el ser humano los posee de manera natural, intrínseca, y conforme va sucediendo, el creador de la ley los va descubriendo y plasmándolos en la misma. Asimismo, podemos decir que Dworkin establece a estos derechos humanos como criterios últimos reflejados en la discrecionalidad del juez al deliberar sobre cuestiones jurídicas, pues este ha sido encomendado a aplicar de una manera adecuada el derecho, buscando siempre la justicia y comprendiendo que éste siempre deberá de buscar un principio jurídico cuando no exista una norma de manera explícita en la norma. Este principio o principios justificarán las decisiones judiciales que éste tome. Bueno, con esto, con el panorama que hemos dado ahora, daremos un resumen de cómo los derechos humanos han entrado en nuestra legislación y la aplicación que se ha dado en México. Bueno, pues antes de abordar este tema, también abordaremos un poco sobre la Declaración del Hombre y del Ciudadano, que es la reunión de todos los pensamientos de los ilustradores acerca de los derechos humanos, y haremos una comparación entre cómo veían los derechos humanos los ilustradores y cómo se ven en la actualidad dentro de nuestra Constitución. Bueno, la Declaración es de 1789 y menciona que da como la culpa de los problemas de desigualdad que existen entre los ciudadanos es por el desconocimiento que se tiene de estos derechos y por la ignorancia, así lo plantean los ilustradores. Es decir, los ciudadanos no conocían los derechos que tenían y de esta manera, al no conocerlos, era que existían los problemas entre ellos. La Declaración es un recordatorio de estos derechos, tanto para los ciudadanos como para los juzgadores y para la clase política. Y bueno, los principales derechos eran la libertad, la propiedad, la soberanía está a cargo de la nación, y los derechos, tenemos derecho a hacer todo mientras no se perjudique a otra persona. Y la garantía de los derechos del hombre es la fuerza pública, y de esta fuerza pública es en beneficio de los ciudadanos. La fuerza pública es el reclamar un cumplimiento de estos derechos, el que se nos garantice que se van a cumplir. Bueno, ahora la reforma de 2011 es la que en nuestro país trae los derechos humanos. Es la más importante reforma en derechos humanos y así se ha conocido como lo más importante. Dentro del artículo primero que se reformó, ahora se ha hecho una crítica porque en la Constitución, bueno, el artículo primero menciona que los derechos humanos de los que tendremos, que los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales del que el Estado sea parte son los que vamos a tener como ciudadanos. Esto se ha criticado bastante porque, como veíamos en la Declaración Universal, en la Declaración del Hombre y del Ciudadano, esto no era así. Los derechos ya los teníamos y la Declaración solamente los recordaba. Sin embargo, aquí al decir que los que reconoce la Constitución, se está hablando de que la Constitución, los derechos humanos solamente van a ser los que están en la Constitución y en los tratados que se firmen por el Estado. Bueno, otra cosa importante en la reforma de 2011 es que la Constitución coloca al mismo nivel los tratados internacionales en cuanto a materia de derechos humanos. Es decir, que la Constitución y los tratados van a estar al máximo nivel para los
para en cuanto a derechos humanos. Estuvo buscando la protección siempre de los hombres. Y otra cosa más importante es sobre los principios que tienen los derechos humanos. Estos principios son la universalidad, que la universalidad se refiere a que los derechos humanos nos pertenecen a toda la población y sin hacer discriminación por ningún motivo. Otro principio importante es la interdependencia. Los derechos humanos se relacionan unos entre otros. No puede entenderse un derecho sin entender el otro. Otra es la indivisibilidad, es decir, que todos los derechos tienen la misma importancia. No existe un derecho humano más importante que otro. Y otra cosa son que deben de ser progresivos. Los derechos humanos deben de ser progresivos porque no se deben de reducir. Siempre se debe de atender a que sea más amplia la protección hacia los ciudadanos. Y ahora también algo muy importante de esta reforma es que menciona que tanto los jueces como todos los actos de autoridad y todas las sentencias que se emitan tienen que estar de acuerdo a los derechos humanos. Es decir, el Estado no debe de obstaculizar que se tengan los derechos humanos, debe de garantizar, también es una obligación, que se den cumplimiento a estos derechos humanos. Y también debe de promover la promoción de los derechos humanos, se refiere a que debemos de conocer nosotros los derechos humanos, lo que realmente en la práctica no es tan fehaciente, porque no todos conocemos todos los tratados que se firman en materia de derechos humanos, ni conocemos tampoco la Constitución, la mayoría de las personas. Entonces, de esta forma no se puede tener un conocimiento ni se está garantizando que exista una promoción de los derechos humanos. Y también otra cosa importante es sobre los tratados internacionales que se están firmando y que deben de estar acorde a nuestra Constitución. Es decir, un tratado internacional no debe de ir, en contra de la Constitución. Bueno, con lo que ha referido mi compañera Gabriela, yo hablaré sobre la interpretación conforme y el principio pro persona que se dan en estos derechos humanos. Debemos de entender a la interpretación conforme cuando hay una armonía entre el derecho de México y todas las disposiciones internacionales. Se da una aplicación del ordenamiento internacional cuando haya vacíos en la legislación mexicana. Se debe buscar siempre la protección de los derechos humanos sin importar que ésta se encuentre en la legislación interna o en la internacional. Y por último, se busca que haya un embonamiento perfecto entre las normas secundarias y la Constitución, debido a que muchas veces surge estos actos de inconstitucionalidad de estas normas. Finalmente, se dice que el principio pro persona consiste en acudir a la norma que otorgue más amplitud en cuanto a la protección de los derechos humanos, empleando así la norma que favorezca más a la persona, reconociendo los derechos que son protegidos a esta. Finalmente, daremos conclusiones respecto de cómo es que percibimos los derechos humanos en nuestra legislación. Bueno, como conclusión, yo diría que los derechos humanos es algo positivo que tenemos las personas aquí en México en cuanto a la ley, pero realmente la práctica no está del todo bien, no se está logrando que estos derechos que se reconocen en la Constitución sean aplicados hacia las personas. También otra cosa que creo que es la firma de tratados internacionales es muchísima y no se apegan a veces tanto a nuestra Constitución, entonces esto no debería de pasar en la práctica, debería de firmarse los tratados que verdaderamente estén dentro de nuestra Constitución y apliquen a nuestra población. Otra cosa que también creo que ha fallado es la cuestión de cómo nosotros como personas y como ciudadanos vemos estos derechos humanos. Es decir, mucha gente los ve incluso ya como algo negativo, porque muchísimas noticias que la gente escucha y que ve y que tiene relación con derechos humanos es que los derechos humanos sirven para hacer que una persona que cometió un delito salga libre y ya no cumple su sentencia. Pero esto no es la culpa de los derechos humanos, sino que es el problema de las autoridades que no respetan estos derechos humanos. Son fallas en un procedimiento que hacen que al final de cuentas se tenga errores y que estos errores pues conlleven a que una persona que cometió un delito ya no tenga una sentencia.
Otra cosa importante es que nosotros como ciudadanos debemos de tener esta conciencia y de respetar los derechos de cada uno. Es decir, nosotros debemos de pensar en que no querer pasar por encima de otros para tener nuestro propio beneficio. Esta cuestión del egoísmo que veía desde Rousseau sigue existiendo en nosotros y seguimos siempre buscando que nosotros estemos bien y no que las demás personas estén bien. De esta manera también, otra cosa que creo que está fallando dentro de los derechos humanos es el conocimiento de estos. Es decir, nosotros no tenemos un conocimiento amplio de qué derechos tenemos y de cómo hacerlos defender. Algo importante, por ejemplo, que se nos ha planteado en clase es que los indígenas no pueden tener acceso a estos derechos, no pueden conocerlos porque ni siquiera están escritos en su lengua. Entonces no pueden saber qué derechos tienen y cómo hacerlos valer. Entonces también esta cuestión debería de cambiar para que así todos tengamos el conocimiento de todos los derechos y de esta manera podamos defendernos y saber qué medios y qué formas tenemos para hacer valerlos. Y ya. Bueno, apoyando la idea de mi compañera Gabriela, a mi parecer, los derechos humanos son la pauta para la falta de certeza jurídica en nuestro país, debido a que en esta búsqueda de la supuesta justicia, la cual totalmente es inalcanzable debido a que lo que es justo para una persona es injusto para otra, quitan la seguridad de saber que lo que está en la legislación, lo que está en nuestro ordenamiento, será lo que se va a aplicar. Pues con la idea que tiene Kelsen, creo que lo único inherente al derecho es lo que nos otorgue como ciudadanos el legislador. Además, tenemos la opinión que no debemos haberlos incorporado en nuestra legislación, pues no hemos creado nuevos significados de los conceptos contemporáneos referentes a los derechos. No hay en México un parámetro básico de interpretación de los derechos humanos y aún así se intentan aplicar. Y aún peor, ¿cómo es posible que las personas, como decía mi compañera, pueden invocar el derecho internacional si no lo conocen? No hay un compendio, al menos no en nuestro país, de tratados a los que hemos suscrito nosotros, además de que son demasiados y muchas veces son firmados aún contraveniendo la misma legislación. Por último, quisiéramos añadir que aunque es una idea muy buena pensar en los derechos humanos, derechos universales, estos deben de ser capaces de ser aplicados en la realidad. Como decía mi compañera Gabriela, muchas veces los grupos indígenas no pueden acudir a esto debido a que no se encuentran escritos en su lengua. También podemos ver cómo es totalmente lógico pensar en los derechos humanos, siendo que en muchas áreas de la República Mexicana se cometen graves violaciones a los derechos humanos y no hay consecuencias que nos indiquen que realmente estos pueden ser aplicados. Hay más beneficio muchas veces para el mismo delincuente, incluso a la víctima se le merma esa protección con los propios derechos humanos, por lo que creo que no debieron de ser introducidos aún en nuestra legislación, pues no hemos controlado esta certeza jurídica porque no sabemos cómo introducirlos a la realidad social que tiene nuestro país. Solo es como una moda, un momento en el que la sociedad universal del mundo se ha encontrado viéndolos o observándolos y por eso México los ha adoptado, no porque realmente beneficien a la sociedad mexicana. Lo realizamos con la intención de explicar un poco sobre derechos humanos, cómo eran antes en la Ilustración y cómo han ido avanzando hasta cómo los vemos hoy nosotros como ciudadanos. Esto atendiendo a muchos problemas que hemos visto en la práctica sobre esto y sobre esta cuestión que desde 2011 se ha manejado que existen derechos humanos y se ha hablado sobre tratados y se ha hablado sobre que ahora tenemos una constitución que nos garantiza los derechos humanos. Entonces por esta cuestión nosotros queremos hablar acerca de esto. Nosotros creemos que es un tema fundamental para nuestra carrera como abogados debido a que
supuestamente todos debemos de saber qué tratados internacionales ha suscrito nuestro país, porque estos en la reforma del 2011 hacen que se haya una forma vinculatoria de estos derechos humanos a nuestro país. Y estos deberían de ser reconocidos, pero como muchos sabemos, no hay la aplicación, hay un problema total en la lógica, en la interpretación y aplicación de los derechos humanos, puesto que no ha habido una regulación real, concisa, de estos mismos. Además, creemos que la reforma que se realiza en 2011 tiene mucho que ver en cuestión internacional, en cómo nos ven los países a nivel internacional a México. Y esto lamentablemente no ha tenido buenas consecuencias, ya que se nos han hecho demasiadas recomendaciones por no cumplir los derechos humanos. Es decir, nosotros en el afán de querer estar dentro de los países considerados como primermundistas, ahora no lo hacemos y finalmente se nos... Por tener estos problemas de interpretación, como mencionaba mi compañera, logramos que al final de cuentas no se logre una garantía total de los derechos y esto haga que pues se nos critique y se nos hagan muchísimas recomendaciones por no cumplir lo que estamos planteando que tenemos desde 2011. Por este carácter yo criticaría mucho la idea de que los derechos humanos son universales. Porque no creo que el derecho en México sea igual que el derecho en Estados Unidos, por ejemplo, ni aún menos en algún país del Medio Oriente. El derecho, creo yo, debe de constar no solo de una globalidad, sino de la realidad de cada sociedad, la cultura que tiene, las costumbres, la ideología, que realmente el derecho regule todo esto, para que haya una buena convivencia, como lo diría Voltaire, un pacto social que realmente buscara que los intereses del individuo estuvieran exaltados, o que no se buscara nada más el de una colectividad, porque muchas veces sucede que los derechos humanos, buscando esta idea de justicia, en sí buscan la idea de lo que es más apto o lo que la colectividad cree que es correcto, por lo cual creemos que este tema que explicamos es muy interesante y que debería de propiciar más argumentación y aún más creemos que debería de ser dejado de un lado un poco los derechos humanos y atendido más al ordenamiento mexicano y las fallas que tiene este.